Bueno, pues aquí estamos de nuevo. En una pantalla que he visto ya 20 millones de veces. Vamos a empezar otro personaje más en Wow. Pero este va a ser personaje del canal, así que... Vamos a empezarlo de cero y en fin, y todo aparte. ¿Qué me puedo hacer? Porque actualmente juego en la horda. Juego con un orco guerrero. ¿Vale? Bueno, mi principal es un no muerto cazador. Pero juego con un orco guerrero. Entonces, como que. No sé. A ver, tengo mis personajes en la alianza. Pero. Es que no sé si hacerme uno de la alianza o uno de la horda. La duda es la duda y como dice el refrán ante la duda la más peluda pero es que aquí no sé quién es la más peluda ah no un pandaren no ni de coña <laughs> ni de coña me hago un pandaren ni como de raza alidada no tengo bueno tengo los trozos andalari pero es que tampoco ah y después está la clase qué carajo de clase me hago mm. quiero jugar un caster otra vez estoy harto de jugar melee Hmm, hmm. Misterio, misterio. Uh, me voy a hacer un gnomo. Sí, nos vamos a hacer un gnomo. Sí. Un gnomo. Mago. Sí, porque los magos es de mi clase favorita. Sí. El pelo. La cara. Bueno, la cara me da igual. Como si puede ser la que sea. El pelo lo importante. Este es el suyo El pelo rosa Como siempre Ahí ya no acertaban, acertado en, Lo han dado en el clavo Y después de barba No mmm... ja. vamos a poner este El tirón Sí Nombre uh... Mr. Pink Nombre, personaje del canal. Tiene que llevar nombre del canal. Vamos a ello. Y ¿Le voy a dar a entero o no? Ah, es que no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, la decisión de un personaje nuevo. Yo creo que hay muchísimas cosas difíciles en esta vida. Hacerse un personaje nuevo en WoW tiene que ser la más difícil de todas. Porque tienes que escoger nombre, tienes que escoger la clase. Te aburres de la clase y dices tú, ¿y ahora qué carajo hago? O sea, tengo un personaje, yo qué sé, un caballero de la muerte a nivel 70, y estoy hasta los huevos de los caballeros de la muerte. ¿Qué hago? <laughs> es lo que siempre ha dado coraje de. del de WoW. Y la parte más difícil. Pero nada, no nos lo vamos a pensar dos veces. Pues nada, vamos a empezar. ¿Por qué no? Bueno, lo primero es lo primero la interfaz. Uf. Vamos a ver. Después automáticamente. Combate, esto está bien. Mostrar, vale. Social está bien. Las barras de acción, súper importantes. Apilarlas. Cómo no. Los nombres, las placas de los nombres. Mostrar. Eh... Jugadores amistosos. Mostrar siempre. La cámara. Seguimiento rápido, en fin, todo eso está muy bien y muy bonito. 12 no llaves, mata 6 nuevos par parias enloquecidos. Venga, vale, vámonos que nos vamos. Ah, espérate, <laughs> perdón. Antes que nada, sí, bla, bla, bla. Las apariencias, por cierto, vamos a poner registro de combate, me gusta más. Reliquias. Sí, Ya que nos estamos haciendo el mago, vamos a hacerlo bien. Y ya que vamos a tener que le vea y demás, ¿por qué no? Vamos a hacerlo en condiciones. Celeridad. Intelectu. Dos cositas muy importantes. Vamos a enchetarnos. Tan, 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 tan. Y así es como se le velea a un personaje. ¿Sí? Así. Um, vámonos que nos vamos Todavía me acuerdo cuando empecé a jugar, wow Madre mía Uf, Hace ya mmm, Pues unos 10 años Sí, como unos 10 años más o menos Sí Poco más de 10 años Si no fueron 10 fueron 9 más o menos Y... Madre mía, me acuerdo perfectamente. <laughs> me hice, porque jugué, empecé a jugar en Cataclismo. Después probé la League King en un servidor privado y demás. Y me acuerdo que el primer personaje que me hice fue un Wargame. Me encantaron los Wargames. Y fueron. A ver, fue muy interesante. Fue un mago, fue una clase entretenida de jugar. Y no sé, fue. Estuvo muy entretenido, la verdad. Estuvo súper entretenido el tema de jugar con un. con un wargame. Y con una clase. No sé, que en realidad no es tan. A ver, los magos son complicados. Porque aunque lo diga la gente, no, los magos son una clase fácil de jugar, esto lo otro. No, los magos son difíciles de jugar. Tienes que saberte un montón de mierdas de, de macros y, en fin. Tienes que tener un timing muy correcto para tirar las cosas. Uf, millones de tonterías. Los magos tienen muchísimas pijotas. No es como otros caster que dices tú, pues mira, es más fácil hacerse un hunter. Porque un hunter es muy fácil de jugar. Sí, un hunter es muy fácil de jugar. A ver, yo creo que la clase más difícil de jugar en World of Warcraft, si no es. Si no es el sacerdote. El sacerdote es muy jodido de jugar. Si no es el sacerdote tiene que ser o el monje o el brujo. Porque son clases que, es que tienen muchísimas tonterías. Son. Uf, son un comedero de cabeza enorme. Sin embargo, yo que sé, hay otras clases que son difíciles, pero tampoco son para matarse. El mago es difícil, pero tampoco es para matarse. Con el tiempo la acabas cogiendo el tranquilo y dices tú, hostia, pues mira, <laughs> ¿qué es lo que más fuerte pega aquí? El mago arcano, obviamente. El mago arcano es lo que parte la jodida pana. Entonces, dices tú, hostia, pues mira. El mago arcano mete de hostia muy bien. Por cierto, la montura aquí. <laughs> Ah, por cierto, y esto lo quitamos y lo ponemos aquí. Aunque después lo tengamos que quitar, pero bueno. El mago arcano es una pedazo de clase. Hace muchísimo daño porque está muy roto. Y además en este último parche está muy roto. <laughs> y después, no sé, para levear también está muy bien. Para levear también está muy bien el mago. No es una clase difícil de levear. Para nada. No, normalmente una clase difícil de LBA suelen ser... Yo qué sé, una clase difícil de LBA puede ser el sacerdote, ¿no? Que el sacerdote es difícil de LBA. Puede ser el monje. A ver, el monje depende, porque el monje es que también tiene un montón de cosas para curarse y mierdas de esas. Entonces el monje... Está ahí, ahí. Hay clases complicadas para pa LBA y clases fáciles para pa levear. Yo, sinceramente, la clase más fácil que he podido LBA, la que más rápido he leveado, eso sí es verdad, ha sido el paladín. El paladín así fue rápido, volando, instantáneo. Y... No sé, a ver, me pareció... Ah. Vale. Me pareció una no sé, una clase también un poco mediocre, el paladín. Ya sé que mucha gente me matará por decirlo, pero no es mi clase favorita y pienso que es una clase prescindible en el juego. Antes de tener un paladín me gustaría verme me gustaría que hubieran sacado, yo qué sé, un nigromante una clase que resucitase muertos de verdad el caballero de la muerte no es un nigromante la gente puede decir lo que le dé la gana pero el caballero de la muerte no es un nigromante no no eso es un error muy grande el caballero de la muerte es como no sé es un guerrero que puede puede curarse más rápido puede Puede tirar muchísimo CC, porque el, el DK tiene muchísimo CC. Y además, no sé, tiene muchísimo aguante. Si lo juegas bien, puedes conseguir ser inmortal, si lo juegas bien. ¡Achus, <laughs> coronavirus! Pero después es una clase, el DK es una clase que tampoco es muy difícil de levear. El DK tiene un chorro de vida, y más si lo juegas en sangre. Tiene un chorro de vida, eh, es difícil de matar, y... Pff, no sé, tiene cosas que... Pff, a mí me parecen... A mí hay cosas del DK que me gustan y que no me gustan. Siempre me ha pasado lo mismo. Eh, con cualquier clase me pasa. Hay cosas que me gustan de los magos y que no me gustan. Y cosas que me gustan de los cazadores y no me gustan. En fin, como suele pasar siempre. Pero hay una cosa que no me gusta nada de los DK. Y es el tema de la distribución de las armas. Sí, eso es. Es que no lo aguanto. No lo aguanto. Eso que un DK sea tanque, ¿vale? Tenga habilidades super tochas pero súper tochas porque los DK tienen unas habilidades tochísimas. Pero no puedan usar armas de, o sea, dos armas de dos manos como los guerreros. A mí me gustaría ver eso, o sea, un DK con dos armas de dos manos como los como los guerreros. Molaría un huevo. Estaría muy guapo. También es importante decir que no todas las clases tienen las mismas ventajas, porque por ejemplo, el DK sangre eh, con. El deca Sangre tiene habilidades que dices tú, hostia, es que la, eh, eh, juega como un caster también, ¿no? Eh, va a melee y a Caster, como los monjes, o los chamanes, o los druidas. Combina un poco las dos opciones. Yo, sinceramente, pienso que no. No sé, que si lo hubieran hecho como un guerrero que se puede alimentar de la sangre de sus enemigos y ese rollo, en plan vampiro, y eso. Hostia, pues estaría muy guapo. Habría estado más guapo, en realidad. Oh, un rare. Vamos a darle de hostia. Uf, estoy súper oxidado con el mago. Hace un siglo que no juego con el mago. Guay. Oh. En cuanto a la frecuencia de estos episodios, no sé. Mm, lo más seguro es que suba un episodio, pero no. Continúe desde el nivel en el que lo dejé el anterior. O sea, yo qué sé, en este episodio que nos quedamos. En el nivel. Yo qué sé. Pongamos que estamos a nivel 6, ¿vale? Y nos quedamos a nivel. Nos quedamos a nivel 6. Y digo, hostia, pues ya subí la próxima parte. A lo mejor la subo y lo he subido de nivel. Y está a nivel 20. O a nivel 30. Por ir avanzando, porque no sé, hace un episodio hasta los 120 niveles. Esta serie podría ser de las más largas de la historia. <laughs> y no me merece la pena tampoco. Menos con la conexión que tengo y demás, con el internet como lo tengo, no, no merece para nada la pena. Él está subiendo 20 episodios. Mierda, demasiado pronto. No me merece la pena estar subiendo 40 episodios. No. Es que no. Lo veo exagerado. Yo qué sé, lo dejo a nivel 5 y en el próximo episodio os lo encontráis a nivel 20 o a nivel 15. Y lo voy subiendo poco a poco, aparte. Es para no, pa no hacerlo tan seguido y tan monótono. <laughs> Fuera. Ah, vamos a ver, ¿qué es lo que me falta? Limpias haiceseres tóxico Ah, me falta un heiser tóxico. Pues vamos a completar esto. Entregamos. Ahí está. Y y hasta aquí va a llegar el primer episodio. Las aventuras de... Why Mr. Pink. Esto es algo que me gusta y no me gusta. El tema de que hayan puesto unas monturas. A nivel tan bajo. O sea, a ver, Yo sé perfectamente el tema. Que antes las monturas eran a... Nivel, yo que sé cuánto lo fueron cambiando. En fin, ya sé que lo de las monturas ha sido muchísimo jaleo. Pero no sé. Me parece bien que lo hayan puesto. Lo que no sé, lo que no veo bien es que la puedas coger, puedas coger la montura a partir del nivel 1. Es que es un poco. Es un poco demasiado exagerado. Eso de poder coger la montura a nivel 1. Sí. Es demasiado exagerado. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Bla, bla, bla. ¿Qué hay de Jessup? Sí, hasta aquí vamos a llegar. Ya en el próximo episodio veremos a ver dónde está. Guay, Mr. Pink. Está guay. Me mola el, el, el gnomo mago.